Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para todas las personas que están ahí enfrente de sus televisores sintonizando CCM Televisión y esto que es Libre Expresión. Joa, muy buenos días y bienvenida a un nuevo programa. Buenos días, José, y bienvenidos a todas esas personas que están allá desde sus casas muy sintonizados con Libre Expresión. Hoy el señor Sol está como trasnochado, ya estamos como entrando en época de invierno, pero no importa, eso no es motivo ni mucho menos excusa para que nos quedemos en casa sin hacer nada. Hay que salir, aprovechar el día y, por supuesto, ver Libre Expresión, porque en Libre Expresión se aprenden muchísimas cosas que nos hacen la vida más buena. Así es, Joa, se aprende gracias a todos esos personajes que cada 8 días llegan a este set o llegan a cada una de nuestras secciones a contarnos sus experiencias, sus formas de vida, sus pasiones y también sus talentos por medio del arte, la cultura y, lo más importante, la diversidad que nos da nuestra identidad. Nosotros los queremos invitar a todos ustedes para que desde ya, los que están en estos momentos viéndonos en Marinilla, se pueden comunicar gracias por el teléfono 548-4741, donde pueden participar del tema del día de hoy. Un tema que le vamos a dar más hincapié por esa importancia y por esa relevancia que tiene en la transformación y en el futuro de nuestra sociedad. Sí, José. En el programa pasado ya habíamos hablado acerca de esa participación que debe ejercer el joven o los jóvenes en los temas políticos. En esta ocasión vamos a seguir hablando de este tema porque, si lo recuerdan, en el programa pasado estuvimos hablando de un foro que se iba a realizar, exactamente un preforo, el 5 de julio. Y el foro en sí, el central, va a ser este 19 de julio, es decir, mañana, para que empiecen entonces, como decía José, a participar y a contarnos cuáles creen ustedes que son esos temas que también se deben de tener en cuenta en este foro. Digamos que es una oportunidad para que todas esas personas que tienen inquietudes, sugerencias, dudas, inconformidades, las hagan saber. Ahorita vamos a tener unos representantes de las mesas que están conformando este foro para que ustedes les hagan conocer todas esas inquietudes que ustedes tienen. Así es, Joa, y es que este foro se trata de grupos juveniles y grupos de aquí de Marinilla, colectivos que se dieron a la tarea de mirar como ese papel o ese rol que tiene que ocupar el joven y la comunidad como tal. No es discriminando a las personas que no son jóvenes, sino que todas esas personas que quieran hacer parte de la construcción de esas preguntas que se les van a hacer a los posibles mandatarios que van a quedar ya el próximo 25 de octubre, que son las elecciones a los candidatos a alcaldías, consejos de gobierno, juntas de acción comunal, ¿cierto? Creo que es. Asocomunales. Entonces es muy importante también tener presente cuál es esa pregunta de la comunidad, cuáles son esas inquietudes que las personas tienen frente a sus dinámicas diarias. Entonces aquí está la oportunidad nuevamente, porque hoy vamos a hablar un poco acerca, como lo dijo Joa, de esas mesas que se conformaron, de esas temáticas principales que se desarrollaron en ese preforo, y como una antesala, como un pequeño abrebocas de lo que se va a vivir mañana 19 de julio en el foro con candidatos y candidatas, en este caso específico a la alcaldía del municipio de Marinilla. Este foro llevará el nombre de la protesta a la propuesta. Este va a ser como el marco de la celebración. Entonces, por eso, el tema del día de hoy, para que ustedes estén allá muy pendientes, va a ser el siguiente: ¿cuál es su aporte para que el verdadero sentido de la política beneficie al país? Así que bien juiciosos y bien activos, participen bastante, porque en serio, esa es una oportunidad que ustedes deben aprovechar para que podamos generar cambios positivos en nuestra región. Así es, Joa, pero antes de continuar con nuestro programa y el tema que tenemos el día de hoy, yo quiero darle unos agradecimientos muy especiales al almacén Shop Extreme, que siempre te viste al límite. Ellos me visten a mí siempre al límite cada 8 días para estar frente a ustedes presentando nuestro programa y también a los diferentes personajes. Recuerde que el almacén Shop Extreme se encuentra ubicado diagonal a la Taberna Sorbitos, aquí en el municipio de Marinilla. Ustedes pueden encontrar toda clase de ropa para todos los gustos, para hombres y para mujeres. Y no solamente, José, tiene que dar un agradecimiento, yo también tengo que dar un agradecimiento, porque allí no solamente se maneja ropa para caballero, también para dama, estilos diferentes, chéveres y económicos para que ustedes aprovechen.
Así es. Bueno, Joan, entremos en materia con el tema del día de hoy. ¿Cuál es entonces ese aporte que usted tiene para que la política, para que el verdadero sentido de la política sea beneficioso para el territorio, para el país, para Marinilla, para el lugar donde usted se encuentre? Yo creo que el primer paso que uno puede dar y hacer un aporte positivo y ante todo eficaz a esa política y a su verdadero sentido en nuestro país debería de ser un voto consciente, un voto pensado, estudiado, investigado, como nos decía Tavo en el programa antepasado, que uno debe investigar, conocer y saber más de ese candidato al que le vamos a dar ese voto de confianza. Yo creo que ese sería mi aporte, mirar muy bien detalladamente de qué manera lo puedo hacer. Y además que en el voto consciente ya está el hecho participativo, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero participar, son muy escépticos a la política, José. Y yo creo que el primer error que cometen es ese, no participar. Hay que participar, así sea para votar en blanco, pero hay que participar. Así es, porque yo un voto en blanco significa mucho. En algunas oportunidades en nuestro departamento, algunos municipios ha predominado el voto en blanco. ¿Y cuál es el significado de ese resultado? Que los candidatos que habían no tienen pues no como llenan las expectativas, no llenan las expectativas de la comunidad como tal, que la comunidad en definitiva es la que tiene ese poder de elección, no solamente de ir a marcar una X, sino también de hacerle como el seguimiento a ese candidato, candidata o ya a esa persona que ganó, porque ya también si la comunidad no está contenta, la comunidad fácilmente puede bajar a un candidato que se haya subido a algún poder. Yo creo que por mi parte algo muy importante para la participación de una política sana puede ser esa construcción del sentido de la escucha. La escucha, escuchar, no oír, sino escuchar todas esas palabras que sale de la boca de candidatos y candidatas y cómo se refieren a un territorio y a una comunidad, es muy importante y muy decisivo a la hora de elegir. Yo creo que muy importante es esa participación, el sentido de democracia, es ese aporte que cada una de las personas podemos dar, porque gracias a nosotros, no solamente por tener cédula, sino por tener una conciencia, podemos elegir sanamente y ya también entre nosotros está, si elegimos mal, ahí también tenemos a nosotros las consecuencias, entonces es un poquito de responsabilidad por parte y parte. José, además hay que aprovechar esta oportunidad, porque aunque es triste, es en esta época de elecciones, de campaña, de pre-campaña, en la que nosotros estamos en un pedestal, nosotros somos los jueces, por así decirlo, entonces hay que aprovechar precisamente esta época para nosotros dar a conocer todas esas cosas con las que nunca hemos estado de acuerdo, es la única manera y es la oportunidad más exacta y más precisa para que usted dé a conocer todas esas cosas. Yo creo que así es como se puede generar un cambio, José. Sí, Joa. Bueno, y antes de darle paso a nuestros invitados, que ellos son los que más tienen conocimiento de la construcción y la elaboración de este preforo y del foro que se va a realizar mañana con los candidatos, recordemos que su lema es de la protesta a la propuesta. Ellos van a estar en unos momentos aquí con nosotros, pero ¿qué tal si antes nos vamos con una de nuestras secciones, que es el top 5 que nos preparó nuestra compañera Joa? Y es que no hay que ser ajenos tampoco a las corrientes de la globalización, pues el cine arte o las películas, en este caso las animadas, juegan un papel y un rol muy importante también en la comunidad y en el consumismo, que de pronto también esas mismas dinámicas nos traen. Pues esos personajes, de pronto personajes que nos dejan películas, vamos a verlos un poco aquí en este recuento, en el top 5 que nos preparó Joa, los personajes de las películas animadas. Vámonos con esto a conocer y a recordar un poco esos personajes y ya regresamos con más personajes de la vida real aquí en Libre Expresión. Las películas animadas han pasado de solo gustar a los niños, pues ahora los adultos también disfrutan de estos films, porque entre sus personajes y escenografías han quedado en la mente de los cineastas. Por eso en este top 5 les tenemos esos personajes inolvidables de algunas de esas películas que han gustado tanto a niños como a adultos. En el puesto número 1 tenemos a Burro, el intenso y mejor amigo de Shrek. Durante las 4 temporadas de esta película, Burro fue un personaje que le dio gracia y novedad al film, gracias al doblaje que realizó el actor Eugenio Derbez. En la película Monster Inc., el show se lo robó Boo, una curiosa niña que cruza al mundo de estos monstruos y se encarga de formar un caos en la mayor empresa de sustos. En la posición número 3 tenemos el aventurero y valiente vaquero Woody de la película Toy Story. Esta historia narra la vida secreta de los juguetes, pues cuando nadie los ve, hacen de las suyas.
En este puesto está la más infortunada ardilla, quien por perseguir de manera obsesionada su bellota es la causante de la mayor era de hielo. Pero en este trabajo cinematográfico no solo la ardilla se resalta como el personaje más recordado, pues el oso perezoso, con cada una de sus ocurrencias y bromas, se ha robado más de una carcajada. Y en la posición número 1 están unos seres amarillos que con su papel de secuaces llegaron a la pantalla grande apoyando al mayor supervillano conocido en la historia. Tanto ha sido el éxito de los Minions que hace poco se estrenó su propia película. Así, esos personajes se han sentado en nuestro sofá y le han dado vida a esos momentos para compartir gracias a las diferentes características que los hacen únicos y han hecho que a los grandes también nos gusten las caricaturas. Bueno, yo creo que más de uno recordó a estos personajes y esas películas, todas esas historias que entrelazan y que nos lleva a la memoria, a recordar a todos esos personajes en cualquier momento. ¿Qué tal, Joa? ¿Cuál fue su favorito? Ay, más no. Que el uno, que usted fue el que la hizo. Sí, me encantan los Minions, ¿no? Y además son demasiado, demasiado graciosos, pero hay que preguntarles a ellos también. A ver, de esas, de pronto no las incluimos ahí, pero de esas caricaturas, ¿cuál una sí que le haya marcado y que haya recordado bastante enorme? Bueno, pero antes, muchachos, recordemos, estamos en estos momentos para abordar el tema del día de hoy del rol de joven en la política. Estamos con Norbea Areizen y también sí. con Sofía con García, Sofía que García. Son los que nos van a acompañar este resto del programa para abordar esta temática que nos convoca el día de hoy. Entonces, y Norbea, ¿cuál fue, antes de hablar de política, antes, cuál sí, fue sí. Su, programa, su personaje favorito? No, pues, estos son los, aparte de estos... los pitufos, ay, sí. Entonces, los ositos cariñositos, pequeño pony, o sea, hay muchas cosas también que de pronto no recordamos, pero es interesante también recordar ese tipo de caricaturas. Sí, sí. ¿Y Sofi? A mí me gusta una japonesa, se llama la Death Note, no es de manga más que de caricatura y de estas. La ardilla, a mí me encanta. La ardilla produjo tantos desastres. A mí también, esa es una de las favoritas, muy chévere. Sí, la ardillita es espectacular. Eso, mejor dicho, de malas, uno sufre con la ardillita. Sí, hasta cuando parte el mundo. No, y es... Y es muy chévere porque, por ejemplo, estas ya no son solo caricaturas de que solamente les gustan a los niños. Ha pasado a que los grandes ya nos hemos vuelto, yo creo que nos encantan ver este tipo de películas. Uh-huh. Pero, José... Bueno, muchachos, entonces, ahora sí al tema que nos convoca el día de hoy. Ya hemos tenido, le repetimos, la oportunidad en programas anteriores de hablar de ese rol del joven en la política y tuvimos también algunos invitados. Hoy nos van a estar acompañando esos jóvenes, Norbea nuevamente, y Sofía García, que nos estarán acompañando en el tema el día de hoy, ya más específico a profundizar en esa construcción de lo que va a ser el foro juvenil con candidatos y candidatas a la alcaldía de aquí del municipio de Marinilla. Pero que no solamente se debe llevar al municipio de Marinilla, sino que ustedes, los que nos ven gracias a Oriente TV por otros municipios, también lo pueden implementar en sus municipalidades y en los procesos de elección en esos territorios. Muchachos, empecemos entonces con cómo les fue con esa convocatoria al preforo de esa construcción del foro de mañana. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los jóvenes inteligentes que nos ven del Oriente y aquí a nivel de Oriente TV. Bueno, el foro pasado, el preforo juvenil, participaron cerca de 40 jóvenes de 11 organizaciones y procesos juveniles y también de jóvenes independientes que no pertenecen pues, a ninguna organización, pero que participaron del ejercicio en este preforo. ¿Cómo les importa la política? Exacto, o sea, aceptaron la invitación y hicieron sus aportes a nivel de problemas, propuestas, legislación y hacer que el presupuesto del municipio también en este sentido. Pues está muy Sofía, acércate Dale, un poquito más. Eso. Es que empiezo a hablar muy duro. Yo creo que fue una propuesta muy interesante. Se construyeron 5 temas gruesos sobre los que hemos trabajado. Gente pues que ha hecho proceso social también en Marinilla, desde el deporte, desde la cultura, desde la economía también.
y pues construimos un grueso de propuesta que es el que mañana esperamos presentarle a toda la gente en el foro, que es a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal. Habría que, ya con lo que dice Sofi, recordarle o informarles a todos los televidentes esos temas que fueron bases en cada mesa, ¿cierto? Entonces, se hablaron de temas como la salud, educación, modelo de empleo y modelo económico, arte y cultura, deporte, recreación y tiempo libre, derechos humanos y participación política, soberanía y seguridad alimentaria, ambiente y bienestar animal. Esos fueron algunos de los temas o los temas centrales que se van a tocar, que se construyeron en el preforo y que se van a tocar en el foro que va a ser mañana. Pero si ustedes en casa tienen alguna inquietud o algún aporte que crean importante y pertinente hacerlo, ahí tienen la línea telefónica 548-4741 para que entonces Norbe y Sofi tomen apuntes de eso que ustedes también quieren aportar. Sí, cabe resaltar y hacerle la invitación a todas las personas que se quieren programar ya con Libre Expresión para llamar y participar, que este no es un espacio en el que queremos hacer campañas políticas, ni mucho menos estamos pues con X o Y candidatos, sino que estamos hablando de la generalidad, de esa voz que ustedes pueden tener en nuestro programa, de que ustedes digan, no, me gustaría que hablaran más de este tema, no se trata pues de llamar y que digan, es que tal y tal y tal que no hizo nada, que tal y tal y tal que prometió y que vea y que no vea, este está no llevando regalos, que yo no sé qué, sino es un aporte que nos ayude a esta construcción. Uh-huh. Muchachos, ¿cómo se desarrolló entonces esa jornada del pasado 5 de julio, donde fue el preforo? Bueno, el preforo se desarrolló primero, hicimos una lluvia de ideas de qué problemáticas o qué líneas de trabajo queríamos trabajar, y luego de esto ya nos dividimos pues por cada una de las mesas, en el que problematizamos pues cada una de las, o sea, el estado actual de cada uno de los sectores, miramos las posibles propuestas y también miramos pues leyes, el presupuesto, y también miramos la metodología que íbamos a generar para este foro, precisamente que en este foro vamos a mostrar, o sea, los candidatos a la alcaldía nos van a escuchar y ellos recibieron ya el documento que se construye en el preforo para que ellos digan qué piensan sobre esas propuestas, y luego vamos a generar otro foro, pero ya en la parte de foro, debate y cómo insertaron cada una de estas propuestas en su programa de gobierno que ellos tienen que inscribir ahorita el 25 de julio. Muy importante. Todavía es el tiempo de tener en cuenta ese aporte de la comunidad. Exacto. Entonces ahí, en el segundo, después de este foro, entonces ahí es donde se va a evaluar, bueno, qué tanto nos escuchan, qué tanto nos tienen en cuenta. O sea, como para enganchar un poquito más el asunto también. Ay, excelente. ¿Y ya tenemos fecha de ese próximo? Todavía no, pero estaremos pues pendientes. O sea, ya mañana definiremos cuál será esa próxima fecha. Pero precisamente mañana de una vez vamos a comprometer a los candidatos para que asistan y se comprometan. Precisamente eso lo van a, porque ellos van a firmar un documento que se llama de probidad y buen gobierno, en el que comprometen a incluir todas estas propuestas y también también de ejercer una campaña limpia en las elecciones también. Eso es lo más importante, que no se agreda a la comunidad con tanta campaña masiva y bombardeándolos de información. Eso. Antes de seguir, a mí me gustaría, y no podemos desperdiciar el conocer cuál es el tema del día, José. Ajá. ¿Cuál creen ustedes que es ese aporte al verdadero sentido de la política para que beneficie no solamente Marinilla, la región, sino que también beneficie el país? Yo creo que todos tenemos que hacer el aporte desde la colectividad. Para mí los procesos colectivos son en estos momentos la opción y la salida que debe tener la sociedad como respuesta a todas las malas tradiciones políticas que se han dado, ¿cierto? Aunque si bien en muchas ocasiones se ha vendido la idea de que los jóvenes no pueden, no están en capacidad de participar, de votar, de hacer un proceso social sólido y serio, yo creo que Marinilla ha demostrado que las colectividades son sólidas, han construido, han hecho procesos responsables, y ese creo que es el aporte de cada uno. Entendiendo pues que no solo son jóvenes, como lo decía José, en las edades, digamos, 15, 25 años, son también personas que quieran vincularse a estos procesos colectivos que son varios en Marinilla.
Norbert. No, pues como lo resaltó Sofi en esa parte. O sea, lo importante más que llamen cada 4 años a las elecciones es que realmente la comunidad se organice, de que uno saque propuestas y que realmente los vean en sus programas de gobierno y que se generen los planes de desarrollo. Y que también las mismas personas hagan ejercicio de control y seguimiento a las propuestas y lo que se está haciendo, ¿me entiendes? Yo creo que eso sería más el aporte de la juventud en estos procesos. Algo muy importante también, muchachos, y algo que me recordaba cuando Sofía hablaba, y es que para que se generen esas colectividades, yo diría que también hay que sentir muy propio el territorio. Y no solo el territorio que habitamos nosotros, nuestro barrio, lo más cercano que tenemos, sino la generalidad del municipio. O sea, empezar a sentir todas esas dolencias y todos esos problemas que ocurren en el municipio y decir, ¿de qué manera puedo yo, como ciudadano activo, participar para que todas estas cosas mejoren, para que se genere un cambio, para impulsar a otras personas que tal vez no participan y venderles una idea positiva para que ellos también se agarren a ese hecho de seguir participando, de generar cambios? Entonces es muy importante no solamente participar por lo que tenemos más cercano, sino por el territorio en general. Claro, Sofi. Creo que en el sentido de lo que Johanna estaba manifestando, en este momento de coyuntura es de suma importancia que la gente haga una lectura consciente de las personas que han participado, que han creado estos procesos, porque yo creo que es el momento en que la juventud va a manifestar esa idea de renovación, tanto con el consejo como con todos los procesos sociales tradicionales. Creo que es supremamente significativo. Es que esa toma de la voz del joven como tal, y no solamente del joven, lo venimos diciendo, sino de las personas organizadas, hace que Marinilla, por ejemplo, sea un municipio muy fuerte en esas colectividades, que hay colectivos en todos los ámbitos. Podemos acordar de ¿qué? De 16 años. De 16 años, imagínense, son de antigüedad, no son pues que resultan así porque sí vamos a reunirnos ahorita en época de elecciones, sino que vienen haciendo un trabajo muy arduo de concientización y de trabajo por ese territorio que Joan nos estaba contando, que el territorio no es solamente lo que aportamos nuestra casa, el barrio, sino también el lugar al que pertenecemos, donde tenemos esas raíces. Y personajes, por ejemplo, que hoy afortunadamente no nos pueden acompañar y que han trabajado mucho de la mano de diferentes personas por esa misma conciencia, han hecho que Marinilla sea tan fuerte en ese aspecto de que los jóvenes son participativos y que se toman los espacios y se toman la palabra con todo el sentido. Y son personas que lo sienten, porque como son ellos los que llevan todos estos procesos, ellos les ha tocado lucharla para que se haga un concierto, lúchela, para que se haga tal campaña, hágale, para que se haga tal cosa y tal proyecto se cumpla, también hágale, proponga, luche, insista. Entonces son personas que precisamente por eso se sienten como tan acogidos a eso. Y que les porque duele. Les duele y por eso están acá. Ojalá así se multiplicara esa misma conciencia y ese mismo sentido en todas las personas, a ver si logramos algo bien bueno. Así es, ese sentido que debe despertar en toda la comunidad y todos ustedes los que nos están viendo en estos momentos debe ser ya para que no desaprovechemos estos espacios de participación, de propuesta y de pregunta, de ser escuchados y también que nos respondan y que nos despejen esas dudas que tengamos. Ustedes lo pueden hacer llamando al 548-4741 o participando por cualquiera de nuestros medios. Recuerden que estamos en Facebook, donde nos encuentran como Libre Expresión de CCM Televisión. También nos pueden escribir al correo electrónico libreexpresion@ccmtelevision.tv. Ustedes tienen el espacio, se saben que Libre Expresión y CCM Televisión siempre les brinda el espacio de participación, porque esto es un canal ciudadano, un medio comunitario para que ustedes se apropien de él. Muchachos, ¿qué tal entonces si empezamos a entrar en materia con cuáles fueron esas mesas con las que trabajamos? Porque muchas personas, las que nos están viendo allá en sus hogares, pueden decir, bueno, mesas de trabajo, algunos se pueden imaginar pues la mesita ahí y se reúnen en mesa redonda. Aclarémosles pero, el sentido. Que se pero son temáticas que se abordan específicamente con personas especializadas o que tienen experiencia en definitiva temática. Entonces podemos empezar con lo que fue la mesa de salud, educación, modelo de empleo y modelo económico y arte y cultura. Esas 1, 2, 3, 4 mesitas, empecemos entonces con esas. ¿Cómo fue ese trabajo articulado y quiénes estuvieron responsables de ellas? Bueno,
como le habíamos dicho, entonces al principio de ese preforo definimos pues qué temas íbamos a tocar, los que mencionaste. Como para tocar así, o sea, sabemos que el tiempo en televisión es corto, entonces vamos a tocar así como pinceladas como de las mesas. En el tema de salud, hablamos un poco del tema de ir dando la discusión sobre los procesos, por ejemplo, de discriminación del tema de las sustancias psicoactivas. Ya sabemos que hay procesos diferentes en la ciudad de Bogotá, entonces también hay que aprender también desde la droga, pero como problema de salud pública, sí, más no de criminalizar pues, a los jóvenes en esa parte. O sea que esa salud, esa salud no se va básicamente a la atención hospitalaria, sino a la psicológica, ayuda. Exacto, en esa ayuda, en ese sentido. Y otra, por otro lado, también el tema de implementar el servicio amigables para jóvenes, que siempre se ha intentado, pero no se ha podido. ¿El servicio de qué? Servicio amigables para jóvenes. En el tema pues de sexualidad, porque no es el tema de entregar un condón por entregarlo, sino el tema de generar responsabilidad, generar conciencia. Y conocimiento alrededor. No solamente llevarlo a la genitalidad, sino también en el. Que trasciende cuando yo estoy con otra persona. Que va más allá en esa parte. De diversidad sexual. Y no solamente en los embarazos, es que muchas personas, por ejemplo, utilizan el condón o todos estos medios que hay de planificación, que es que para no caer en embarazos. A veces hasta mejor un embarazo que una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, es muy importante educarlos en todos estos temas. Exacto, tenemos que cambiar hasta el mismo lenguaje en el sentido de que por ejemplo decimos embarazo no deseado, no es que ya estamos rechazando desde el mismo vientre, es digamos un embarazo no planeado, entonces tenemos que ir cambiando esos lenguajes en ese sentido. En resumen, eso es como el contexto de salud y también la necesidad de que el hospital mejore sus servicios y que sea de segundo grado y que se ha hablado en todas las partes, que seguimos, el municipio sigue creciendo y la infraestructura sigue igual y no ha crecido en esa parte. No va creciendo como a la par. No, y hay muchas personas que ya las tienen que atender en otros lugares porque los lugares acá ya no tienen receptividad, ya no hay, porque la población ha crecido desmesuradamente. Somos receptores de personas y habitantes de municipios de, por ejemplo, embalses, de bosques, de todo ese tipo de municipios, entonces nos estamos llenando. Y esa es una problemática de varios municipios del altiplano, porque somos receptores de muchas personas desplazadas, no solamente por la violencia, sino por las condiciones económicas, de educación también. Entonces ya no es decirle, ay, no entra en nuestro municipio porque nos quita a los pobladores las oportunidades, sino que esos mismos gobiernos busquen alternativas de verdadero desarrollo. De invertir más esos presupuestos en trabajo social y no tanto en infraestructura. Yo los quiero invitar a que Sofi tiene algo. Sí, hágale, tranquilo. Ah, bueno, entonces téngalo ahí en remojo, que no se le vaya a olvidar. Yo los quiero invitar a hacer una pausa para que continuemos entonces hablando de este tema tan importante que es decisivo, porque son 4 años. Recuerden que por parte del próximo 25 de octubre, a partir de ahí serían 4 años en los que no tendríamos esa oportunidad nuevamente de ejercer nuestro derecho al voto. Devolver el tiempo. Ajá, sí. Es muy importante eso. Ya es. ¿Cómo es que es el dicho de las abuelitas y de a las mamás? A lo hecho pecho, mija, no llorar sobre la leche derramada. Así que vámonos con una pausa y ya regresamos con más de esos personajes y este tema. Ustedes recuerden, sigo 48-47-41. ¿Cómo se llama la forma de gobierno cuyo jefe de Estado es un rey? A. República. B. Dictadura. C. Monarquía. D. Ninguna de las respuestas es correcta. Soy periodista y realizo mi trabajo con pasión y compromiso para transmitir la información en ese enorme universo que es hoy la comunicación. El arte y la cultura son las herramientas que me dan la fuerza para defender los derechos de las mujeres en nuestras comunidades. Desde niño siempre soñé con ayudar a los demás. Por eso me hice médico. Ha sido difícil llegar hasta aquí, pero hoy me siento orgulloso.
Las letras y la investigación son mi pasión. Es la literatura la que llena mi universo. Conozco el poder de las palabras. Por eso hago mi trabajo con mucho amor. Yo aporto a la construcción del país. La ANPB, en la celebración del decenio de las comunidades afrocolombianas, reconoce y agradece sus esfuerzos por construir un mejor país. Las ciudades y los pueblos necesitan del apoyo del campo para un mejor desarrollo rural. Apoyémoslo. Día de campo, para que recuerden lo que hacemos los campesinos. No se lo pierdan. Miércoles 4 y 30. Viernes 6 y 30. Y domingo 3 y 30. ¿Cómo te fue hoy? Uy, cuidado. Para algunos niños y niñas, el mayor peligro está en su casa. La familia debe protegernos. Por eso, si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000-918080. Por las buenas, sí aprendo. ICBF, todos por un nuevo país. Servicio, integridad, perseverancia, compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad Marinilla. CCM Televisión, para ver lo que somos. En tu cuenta cada peso cuenta, cuenta cada día más. Debes saber con qué cuentas y a qué gastos te enfrentas. No gastes más de lo que recibes. ¡Ah! A mí siempre me pasa eso. Y sin problemas vives. En tu cuenta cada peso cuenta. En tu cuenta cada peso cuenta. Estrategia educativa del Departamento para la Prosperidad Social y la Banca de las Oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. La respuesta correcta a la pregunta ¿cómo se llama la forma de gobierno cuyo jefe de Estado es un rey? Es la C, monarquía. ¿Quieres llegar más alto? Ven, aprende y perfecciona una lengua extranjera en el Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Oriente, donde te ofrecemos diplomado de inglés, cursos de alemán, francés y portugués, cursos de inglés para niños y jóvenes, exámenes de certificación internacional APTIS, IELTS, BULATS y TKATIC con el Consejo Británico. Para mayor información, llámanos 569-9090, extensión 398-559 o síguenos en Facebook, donde nos encuentras como Centro de Idioma Suco, porque en Idioma Suco te llevamos más alto. Programa para adelgazar, sumar para perder. Te ayudamos para que tengas un trabajo, un estilo de vida en las personas que padecen sobrepeso y obesidad. Te apoyamos con análisis y regulación de la función metabólica, atención especializada de sobrepeso y obesidad. En Marinilla, encuéntranos en el tercer piso de la Taberna Sorbitos. Y en toda la región, llámanos al teléfono 311-640-7322. Programa para adelgazar, sumar para perder. Equilibrio entre mente y cuerpo. Bueno, y acá continuamos con más de Libre Expresión y nuestros invitados que por supuesto están para hablar de ese tema tan importante que es la política, no solo en Marinilla, sino en nuestra región y en el país. Así es, Joa, pero no solo tenemos a nuestros invitados, sino que también los tenemos a ustedes allí en sus hogares, enfrente a los televisores y la señal de CCM Televisión y los que están en la región también en su canal comunitario. Recuerden que ustedes nos pueden llamar, los que estén aquí en Marinilla, al teléfono 548-4741 y aportar
al tema del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de ese rol de la comunidad en la política y específicamente ustedes nos van a contar cuál es su aporte a que el verdadero sentido de la política sea beneficioso para el territorio, no solamente para la nación, sino también para su municipio, para su departamento y para el país. Entonces continuamos también con nuestros invitados Norbey Areison y también Sofía García. Sofía, usted se nos quedó entonces con un aporte ahí al remojo y cuéntenos acerca de lo que nos iba a hablar. Bueno, José, estabas hablando pues de las transformaciones que se han vivido en la región y ese fue una de las situaciones que se trató en la mesa de economía y modelo económico, ¿cierto? Ya que la subregión del Oriente Antioqueño ha sufrido cambios por el auge de los procesos de industrialización, la demanda vial, aeroportuaria, todo esto ha generado que al haber una zona urbana en expansión, el área metropolitana del Valle de Aburrá se extienda hacia municipios cercanos, Marinilla, Río Negro, que son receptores de esta población. Y eso ha puesto en el debate varias situaciones. Una de las graves situaciones es qué sucede con el campo cuando lo que tenemos es un modelo de desarrollo urbanístico. Y en este sentido se dirigieron las propuestas de la Mesa de Trabajo de Economía. Por otro lado, también, ¿qué va a comer esta gente? ¿De qué nos vamos a alimentar cuando la población crece? Entonces, la población crece, el campo se está acabando. El campo se acaba. Se le da menos importancia cada día. Exacto. Entonces, en ese sentido, fue el trabajo que se hizo en la Mesa de Economía. Y todo interdisciplinariamente en educación lo mismo. Somos receptores de población, pero en Marinilla no se ha creado un nuevo colegio. Seguimos con los mismos que teníamos y la población cada vez crece más desde la educación. Se trabajó pues en propuestas en este sentido. Y desde la soberanía alimentaria también se pensó que una de las salidas a las que hay que hacer frente en el modelo económico es la prioridad por el campo, por los alimentos. Todas estas propuestas también serán pues ampliamente presentadas en el foro. Que es bien importante también, Sofi, en lo que tú dices, el plan retorno, porque muchos de los campesinos antes están viniéndose y se vienen para toda la parte urbana y están abandonando esa parte rural que es vital para la economía, como decía Sofi, de un país, y no solo del país, sino específicamente de nuestro municipio. Y es muy importante, muchachos, y algo que debe tener en cuenta toda la comunidad, pero es que es toda, y es que en estos momentos esos planes de gobierno, no tanto los locales, sino de las grandes ciudades como Medellín, nos están pensando el territorio. Un proyecto como el área metropolitana del Valle de Aburrá, tuve la oportunidad alguna vez en la universidad de conocer un proyecto y es que su proyecto de expansión es convertir el altiplano del Oriente Antioqueño también convertirlo en parte del área metropolitana de Medellín. Entonces toda esa área de expansión de la que nos estabas hablando, Sofía, que se llaman las... ¿Cómo se llaman los límites de los lugares? ¿Las qué? Las riberas, sí. Se están ya llegando a, por ejemplo, municipios como Guarne. Entonces, allí están ocupando el territorio personas que de pronto no son de esa localidad y que se están aprovechando de los recursos de todo ese territorio. Por ejemplo, lo que decía yo, que personas que ya se están desplazando del campo, y es que personas que tienen territorios riquísimos en recursos, ¿sabes?, naturales y en tierra, obviamente, y que no conocen acerca de procesos económicos, un ejemplo, y llega cualquier persona a ofrecerle un tanto monto de dinero por su tierra para convertirlo en parcelaciones, para convertirlo en territorio privado. ¿Por qué pasa eso también, José? Porque la misma persona que habita su territorio no conoce las potencialidades que tiene en él. Más fácil, nos han estudiado desde afuera y esas potencialidades las conocen la gente de afuera, del Valle de Aburrá, de otros lugares, pero nosotros no lo conocemos. Entonces, conocer en dónde vivimos, qué tenemos y la riqueza que tenemos y aprovecharla nosotros. No dejar que otras personas vengan y la aprovechen. O tal vez hacer vínculos para que sea entonces un producto que beneficie a todos, no solamente a algunos. Sofía está que se habla, hágale, Sofía. Porque en el sentido de lo que están diciendo, yo creo que no solo es la intervención coyuntural que vamos a hacer en estos momentos desde los procesos colectivos,
es también la intervención que hay que hacerle a los planes de desarrollo, a los planes básicos de ordenamiento territorial, es la intervención que hay que hacer desde todos los ángulos sociales, políticos y la necesaria necesidad, valga la redundancia, de juntarnos, de unirnos alrededor de la defensa que hay que hacer del territorio, decir no a la minoría, no al asentamiento de empresas contaminantes, sí a la soberanía alimentaria, todo esto en resumen sí a una renovación del territorio. Por eso, por ejemplo, en lo que dice Sofi, hay algo muy importante y que se está dando en nuestra región y es el no a la minería, que es una campaña que se está haciendo en el Carmen de Viboral y que lograron algo muy importante. Más adelantico también vamos a tener un tema de esos para que ustedes conozcan acerca de esos procesos que se están dando en la región, que son muy fuertes y que gracias a esos buenos líderes están llegando a muy buenos resultados. Y que ahí vemos, Joa, que hay temáticas que uno no se entera de que pasan en nuestro territorio, que pasan en nuestro municipio. Yo, por ejemplo, no sabía que en el Carmen de Iboral había minería, o que también en Marinilla, yo creo que en Marinilla también, y uno no sabe, uno no tiene ni idea de eso. De declarar, el último proceso del que participó la colectividad fue que Cornare declaró, que Cornare declaró cierta zona de Marinilla libre de minería. También sí, es uno de los trabajos. No, y esos municipios que quedan tan alejados y que el pobre Norbe, hágale que yo ahorita lo digo, hágale. Norbe, estuvo juicioso. Las mujeres tienen, la palabra, no hay problema. Mira, no, de pronto quería emplear un poquito ahí en el tema de que cada uno se mire en sus necesidades de municipios. Y Joana decía algo muy bueno ahora, que era la parte del territorio. El tema es que nadie ama lo que no conoce. Uh-huh. O sea, el tema es tanto los de Marinilla, Santuario, Cocornado, donde nos estén viendo, empiecen a conocer su territorio, conozcan sus veredas, dónde queda tal y tal escuela, dónde se reúnen los jóvenes. O sea, hay que apropiarnos de él y conocerlo, porque si no, otros pensarán por nosotros y planearán nuestro territorio como lo que ha estado pasando. Y quería ampliar una cosita pequeña de educación, que también, por ejemplo, aquí en Marinilla, en las propuestas que tenemos, es ir mirando también crecimiento desde la infraestructura y que de pronto se monte un colegio o la parte de bachillerato en la zona sur del municipio, porque hay colegios pues en las otras partes pues de... en otras zonas, pero hace falta en la zona sur y que también generemos, alrededor de todo esto, el conocimiento para qué. Uh-huh. Es en esa parte. Y volvemos al mismo tema, porque por ejemplo ahorita Sofi nos hablaba detrás de cámaras y es que la población cada día crece más y no hay un lugar receptivo para educar a todas estas personas que están llegando. Entonces es vital otro colegio en el Marinilla porque ya somos demasiados habitantes. Yo por mi parte pienso que más que infraestructura debería ser calidad de educación. Porque también hay muchos espacios muertos en los colegios, por ejemplo en las tardes, que se pueden implementar para talleres, cursos, diplomados, tantas cosas que se pueden hacer. Norte, ¿sí? Esa propuesta la tienen dentro. Esa propuesta quedó incluida ahí, la subutilización de los espacios. O sea, hay veces que hay colegios que ni quiero utilizar doble jornada. Entonces, las mismas organizaciones sociales, las mismas organizaciones juveniles pueden aprovechar estos espacios para generar otro tipo de lúdicas o jornada complementaria, de que estas mismas organizaciones sociales y juveniles se encarguen de generar conocimiento y de generar otro tipo de alternativas en nuestro municipio. Hasta área para una educación superior, por ejemplo, claro, alternativas. Y yo creo superior. Que vamos más hacia adelante del tema de educación virtual, que es aprovechar también las salas de sistemas y todo el tema. Si no podemos traer cada una de las... eso también lo tenemos que hacer, pero el tema de educación superior, de traer las salas a nuestros municipios, también hay que ir promoviendo el tema de la educación virtual, que ya está ahí dando adelantos frente al tema de ciencia y tecnología. Por ejemplo, para los que no saben, el SENA brinda cursos gratuitos, virtuales, los que usted quiera, repostería, marquetería, hasta maquillaje hay, para que se metan en esas páginas virtuales porque son muy buenas alternativas de educación. Y no solamente estos espacios, sino también los mismos colectivos, por ejemplo, son escenarios de aprendizaje y de educación. De antemano le enviamos un saludo muy especial a todos los miembros del semillero de comunicación de libre expresión, que hoy nos vamos a encontrar también y
que gracias a esos espacios que, por ejemplo, la Casa de la Cultura nos permite un espacio para reunirnos con ellos y que no solamente tiene que ser un ambiente académico o estar en un aula de clase, porque uno reuniéndose en cualquier parte puede compartir el conocimiento y de hecho así fue como iniciaron las aprender. Cátedras, donde se reunían ahí en las salidas pues, de las cátedras, pues, de las iglesias, se reunían a compartir el conocimiento y uno, por ejemplo, aprovechar estos espacios que hay en Marinilla, estos parques, el teatro al aire libre, el malecón que ya lo están alargando y que hay muchos puntos de encuentro ahí, muchas personas se pueden reunir. De hecho, jóvenes también, uno es muy bacán, uno ve como ese crecimiento de la cultura cuando pasa por el malecón y está una banda ahí ensayando o en otra parte está un grupo de baile también ensayando. Hay personas que se apropian de esos espacios y eso es importante. Lo que está hablando de arte y cultura, precisamente en esa mesa, ¿es otra mesa? Hablamos del tema de empezar a diferenciar lo que es arte y lo que es cultura. Ajá, porque es muy diferente el tema de las manifestaciones o expresiones artísticas desde la pintura, desde la danza, desde el teatro o desde la misma música, que tiene todas sus derivaciones en este sentido. Y más la parte de cultura es lo que ya generas un hábito que se introyecta y se genera precisamente esa cultura en su municipio. En esa parte hay propuestas de uno, es urgente de que terminen el Valerio Antonio Jiménez. Eso es urgente. O sea, de que no le demos más larga, de que se gestionen los recursos que haya habido por haber y que también utilicemos el parque educativo que se viene en estos momentos construyendo, que se le da utilidad se le da utilidad desde las mismas organizaciones de procesos juveniles y que le demos dinámicas a estos espacios. O sea, porque aquí, por ejemplo, en Marinilla, la Casa de la Cultura se vuelve chiquita para todas las organizaciones y manifestaciones artísticas que hay. Entonces, entre esas propuestas está eso, de que hay espacios que tenemos subutilizados y no generamos más ahí de esta parte. Bueno, muchachos, yo los quiero invitar, mientras que por acá remojamos saliva un poquito, a que nos vayamos. Y mira todas las mesas que faltan y apenas hemos abordado unas, no vale el tiempo. Pero yo los quiero invitar a todos ustedes para que se enteren qué pasó un día como hoy, 18 de julio, en la historia. Entonces, este es un trabajito que nos dejó por acá nuestra compañera Joa, que es muy juiciosa. Vámonos con esta sección efemérides y ya regresamos con más de este tema aquí en Libre Expresión. Un día como hoy, pero de 1918, nace en Mabeso, Sudáfrica, Nelson Mandela, activista político y de los derechos humanos y presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999. El 18 de julio de 1925 se publicó el primer volumen de la autobiografía filosófica de Adolfo Hitler, Mein Kampf. Era un modelo de su agenda para un Tercer Reich y una exposición clara de la pesadilla que envolvería a Europa entre 1939 y 1945. El 18 de julio de 1610, Michelangelo Mirisse de Caravaggio, quien fue un pintor italiano considerado como el primer gran exponente de la pintura barroca. El 18 de julio de 1994 se ejecutó el mayor atentado antisemita cometido desde los campos de concentración nazis, con una explosión que destruyó la sede central de la Asociación Mutual Israelita Argentina en el centro de Buenos Aires, donde murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. Y acá continuamos, vea, esos muchachos ya están activos hablando del tema. Es que definitivamente se sale de cámaras, le salen letreros por todas partes. Nos mandan a callar y no son capaces. Sí, pero bueno, ¿qué tal si continuamos con los otros temas que tenemos? ¿Con cuál continuamos, José? Sí, seguimos entonces algo muy importante y es la actividad física. ¿Qué se habló acerca de esa mesa? Deporte. De deporte, recreación y algo tan importante, la utilización del tiempo libre. Deporte y recreación, bueno, de esa parte... se tiene una propuesta en educación y deporte en la cuestión de que por ejemplo, ¿cuál es el problema en deporte? El tema es que la mayoría de los recursos se van en pagar el alumbrado de los escenarios deportivos y entonces eso impide pues que también podamos seguir financiando el tema de uniforme, el tema de iniciación deportiva,
Entonces, de pronto, dos opciones, o que la administración acoja esa financiación, o la propuesta alternativa que se tiene es de generar nuevas energías alternativas, o sea, de paneles solares, para ahorrar energía y que así también no gastemos tanta plata, pues, en pagar los servicios públicos para poder aprovechar de esa plata precisamente para la inversión. Norby, usted que es tan teso en ese tema de recreación, que por supuesto también está con la Corporación Fábula, digamos que antes eso es una doble inversión, porque si invertimos en el deporte y todo lo que es recreación, tiempo libre, estamos rescatando muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes que están en ese proceso de crecimiento, de maduración, están inmersos en muchísimas cosas que no son tan positivas y que allí están dando dos opciones súper buenas. Es rescatar a esos jóvenes y aparte emplearlos en cosas que son útiles para su vida. Y hay muchos jóvenes deportistas en Marinilla que necesitan de más patrocinios, que necesitan de más apoyo y más recursos para ellos poder sacar adelante escuelas de fútbol, hay deportes súper diferentes que han empezado a incursionar mucho en el municipio, como Ultimate, está Rugby, hay muchos, muchísimos. Exacto, precisamente también hay que separar, así como hablamos de narticultura, hay que separar los términos, porque es muy diferente el tema de los deportes, más de las disciplinas deportivas y nuevas disciplinas deportivas. Y cambio la recreación es más el tema lúdico, el sano disfrute del tiempo de libre, tanto de niños, adultos, jóvenes y adultos mayores. Norbia, optativas, ¿cómo se podría decir? Nuevas ideas para, por ejemplo, emplear el tiempo libre en los fines de semana. Y reunir a más gente. Bueno, nos toca ya así rápido, vamos a continuar, muchachos, con estos temas porque ya se nos está acabando. Y algo así rápido: derechos humanos y participación política. La mesa de derechos humanos y participación política. La mesa de derechos humanos trabaja mucho como en la reivindicación de las libertades, sobre todo, y en esta nos acompañó pues John Edison. Hicieron un trabajo muy serio, sobre todo en la necesidad de que en Marinilla se garantice la participación también de las colectividades y de toda la gente, que estos espacios no se conviertan en un asunto burocrático, que no se conviertan en un asunto de ganar dinero desde la gobernabilidad, sino más bien en un espacio social que reivindique los derechos humanos, la libertad de elegir, el derecho a poder elegir cosas como si deseo o no deseo tener hijos, toda esta soberanía alucinógena, que es un tema que hay que poner en el tapete forzosamente por todo el problema que se está generando a través del microtráfico, de los muchachos pues que ya tienen derecho a la dosis personal, y todos estos son asuntos que se van a tratar pues allí también en el foro. Y que eso corresponde directamente a la comunidad de... Lo volvemos y lo repetimos, buscar esos espacios de acción y de participación, porque entre estos políticos, los que no les preocupa pues este tema, si las personas no se manifiestan, para ellos mucho mejor. En cambio, si las personas están ahí constantemente haciendo hincapié, reiteración, pidiendo, no pidiendo limosnas, porque es algo muy importante, ese es el trabajo de esas personas. Y eso es lo que nos pertenece como ciudadanos, son los derechos que tenemos, que por cierto, esa es otra problemática, que hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos, que no sabemos. Norbe tiene algo que decir. Sí, dale, Norbe. No, de pronto si hay, o sea, llamada o teléfono, o si alguna tiene alguna duda, nos escriben ahí a Libre Expresión sobre qué otras temáticas nos falta también al respecto. Y de pronto es de analizar lo que precisamente la participación y derechos humanos se habló mucho de. Del tema de fortalecer espacios como LGBTI, o sea, el tema pues de la diversidad sexual, y dos, el tema de analizar los espacios de participación que hay actualmente en nuestro municipio y cómo vamos a ejercer control y seguimiento sobre estas propuestas que estamos emprendiendo. Aunque estuvieron muy callados y nadie llamó a participar, pues esperamos que allá en la casa, exactamente, ojalá que el mensaje se les haya quedado, y pues si no quieren participar ya en vivo y en directo, está en nuestra página en Facebook para que pongan todas las dudas, sugerencias, nosotros se las hacemos llegar a Norbe y a Sofi, entonces ya los
saben. Además, la entrada es libre al foro por quien quiera ir, para que allá también entonces tengan la oportunidad de conocer eso, y muchachos, tener conocimiento. Ustedes ya por último, bueno, se nos quedaron entonces temáticas como soberanía y seguridad alimentaria, ambiente y bienestar animal. Pero entonces, si ustedes quieren escuchar más de esas temáticas, de lo que fue en estas mesas, anímese mañana, es domingo, pero madrugue, aproveche este domingo para algo más positivo, sano y muy positivo que les aporte a su vida. Si ustedes son padres, para que les aporten a sus hijos mañana, hagamos entonces la invitación para el foro juvenil con candidatos y candidatas a la alcaldía de Marinilla. De la protesta a la propuesta. Recordemos que no es solamente una invitación para este foro, sino para las personas que han escuchado durante estos programas estas temáticas, también lo apliquen en su comunidad. Entonces, muchachos, directamente hagan ustedes la invitación. Invitadísimos todos, pues toda la comunidad Marinilla, mañana a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal, a escuchar lo que hemos construido, a construir con nosotros también. Bueno, invitadísimos, 10 de la mañana en el Teatro Municipal. No, muchas gracias pues por la invitación, y les decimos, reiteramos nuevamente esta invitación, y los que hacen parte de la organización de este evento son Jóvenes Independientes, Corporación Corum, Sin Esquemas, Corporación Fábula, La Revolución de la Cuchara. Que por cierto, felicitaciones a ellos por el trabajo que están haciendo, es muy importante. Son muchas organizaciones que me escapo aquí y pido mil disculpas por las que no le da el nombre, pero esto ha sido un trabajo de todos. Bueno, muchas gracias. Sí, ya por último, Joa, qué pena con usted. Dos minuticos me le robó a los muchachos. Es como ya, nos están haciendo señas, pero también les queremos hacer una invitación a un espacio de participación que se toman los jóvenes. También el próximo lunes 20 de julio, el Festival Paz a la Paz, que se va a realizar en el malecón turístico del municipio de Marinilla. No aquí por el centro, sino por el lado de el San José. Bandas y diferentes agrupaciones de todos los géneros van a estar allí en este espacio intercultural, musical y regional. La invitación es para que ustedes participen el próximo lunes 20 de julio a partir de la 1 de la tarde. Ahora sí, muchachos. Fue libre muchas expresión. Gracias por habernos acompañado en esto que fue Libre Expresión. Exprésate a tu manera. Chao, chao. Nos vemos. Wanna dance, man.